Ya está clara la importancia del uso de tapabocas en la calle, bueno, al menos para muchos. Sin embargo, alcaldías como la de Medellín y ahora la de Bogotá están recomendando también usarlo al llegar a casa. ¿Quiénes? ¿En qué condiciones? Doctora Fernanda nos cuenta. Hola Catalina, muy buenas tardes para todos. Además de los que tienen síntomas respiratorios, de los que están en aislamiento por sospecha de COVID y quienes los están cuidando, también ahora que estamos en un aumento de los casos, las autoridades han pedido que las personas que trabajan todo el día fuera de casa y que conviven con una persona mayor de 60 años o vulnerable, lo usen dentro del hogar, así se sientan bien. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que muchos pacientes que están llegando a los hospitales y presentan complicaciones, como los mayores, cuentan que ellos estaban guardando el aislamiento, pero viven con una o con varias personas que están saliendo todos los días. Y lo más probable es que sean ellos quienes llevan el virus a casa sin darse cuenta. Recuerde que el nuevo coronavirus se encuentra en la vía respiratoria de una persona infectada, así no tenga síntomas. De ahí la importancia del uso del tapabocas para evitar que al hablar, cantar o incluso respirar, esas gotitas contaminadas lleguen a otros. Siempre hay que usar el tapabocas correctamente sobre la nariz y sobre la boca, no en la frente, no en el mentón, no en las orejas, siempre cubriendo la boca y la nariz. Porque recuerden que las gotas, si usted está infectado, podría pasárselas a una persona que esté cercana. O una persona que está infectada podría hacerle llegar sus gotas a usted directamente a su boca o a su nariz. Por eso, además de las personas con síntomas respiratorios, los sospechosos de COVID y sus cuidadores, se hace un llamado a quienes conviven con personas vulnerables para que usen el tapabocas dentro de casa. Es que si convive con una persona mayor, debe usar un tapabocas de manera permanente dentro de la casa. Lo que sí es importante es proteger a los adultos mayores y a aquellas personas que tienen alguna enfermedad que podría complicarle el desenlace en el caso de ser contagiado por coronavirus, como por ejemplo los hipertensos, los diabéticos, las personas que tienen antecedentes cardíacos o antecedentes respiratorios, como son sus padres y sus abuelos. No descuide su uso en ningún momento. Por favor, mantenga la distancia de 2 metros siempre en los sitios donde usted se debe quitar el tapabocas para tomar una bebida o para alimentarse. Entonces, debe efectivamente mantener la distancia. Si se retira el tapabocas para consumir alimentos, guárdelo en una bolsa y vuelva y póngaselo después de comer. Pero no lo deje en la mesa porque está poniendo sus secreciones en la mesa o podría estar recogiendo secreciones que están en la mesa en su tapaboca. Quienes trabajan todo el día por fuera y viven con una persona vulnerable deben complementar el uso del tapabocas con las medidas básicas. Al llegar a la casa, debe lavarse las manos con agua y con jabón de manera exhaustiva. Y adicionalmente, como hay personas que han estado en la calle y han vuelto al hogar, entonces mantener en alto las labores de desinfección de superficies, las puertas, la chapa, las barandas, los mesones, donde las personas tocan permanentemente, hay que mantenerlos desinfectados y desinfectarlos por lo menos 2 veces al día en el caso de que haya un gran grupo de personas que van y vuelven van a la calle y vuelven a la casa. En ningún momento hay que relajar la protección. De poco sirve el aislamiento de una persona si alguien lleva el virus a casa. Ya hay estudios sobre el tema que muestran que usar el tapabocas dentro del hogar ayudaría a prevenir y, por lo tanto, a disminuir la transmisión del virus entre una persona infectada y otros miembros de la familia. La situación cambia, las recomendaciones se ajustan, no es fácil, pero debemos entenderlo. Además del tapabocas, por ejemplo, en casa, temas como el distanciamiento con nuestros familiares. Pero hay que procurar mantener todas estas medidas porque en algo yo creo que sí estamos todos de acuerdo, y es que nadie quiere contagiar a un ser querido. Feliz tarde.